bienvenidas a esta charla. Somos Antonio y Antonio. Y bueno, pues vamos a contar, como ya es de Procomún, Running Spirit y Divagi. Nosotros tenemos amplia experiencia participando en este tipo de comunidades, tanto online como offline. Particularmente yo fundé un centro social y espacio que unía a otro, Hack Labs allí hace 15 años, he contribuido a 15-20 proyectos de software libre, participado en el SAS, en la... bueno, van a salir un montón de ejemplos de comunidades. Y Antonio. Bueno, pues no sé si se escucha bien al fondo, si necesitáis que hablemos un poco más alto. Vale, bueno, pues yo también soy Antonio, como bien ha introducido él, y también he participado en comunidades muy diversas, que van desde grupos de agroecología, movimiento estudiantil, asociaciones de software libre, he participado en proyectos de software libre, en un ateneo cooperativo que a lo mejor algunos conocéis en la ciudad que se llama Nosaltres. Y la idea es ver que todas esas comunidades pues, tienen algunas cosas en común y que nuestras formas de vivir en esas comunidades también son parecidas, aunque sean comunidades tan diferentes como Wikipedia y un huerto urbano. Y va a empezar un poco, Antonio, a hablarnos de las comunidades, ¿no? No sé si querías hablar algo más. Sí, un poco del proyecto de que viene. Pero otra cosa, veréis que no vamos a ir pisando uno al otro. Sí, estáis invitados e invitadas también a intervenir y a pisaros. Sí, está bien. Creo los pies a lo mejor no salen. Bueno, en fin. Que tuvimos la suerte de colaborar, de trabajar juntos en el proyecto Pedro Ceballo, con Sen, que está allí también, que es un proyecto financiado por la Unión Europea. Hay bastante atención muchas veces al dinero que viene de ahí, pero yo creo que si a nosotros ha dado un espacio para estar 3 años investigando y ahora estamos queremos difundir eso que aprendimos allí y que, por supuesto, toda la investigación académica fue libre, el software que publicamos fue libre. Está todo, si buscáis esto en la web, en internet, pues saldrá la página. Los pósters, ¿no? Los pósters están en Wikipedia. ¿Cómo está? La parte de Wikipedia de Commons. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es una comunidad procomún? Pues seguro que estáis hartos y hartas de participar, pero bueno, de participar en ellas, pero por dar el marco, es cualquier comunidad que gestiona un recurso común, que está público a disposición de cualquiera para usarlo y que no tiene barrera de entrada. Y además que no tiene contratos, no se rige por contratos mercantiles en principio. O sea, no se le paga a nadie o no hay jerarquías establecidas. Y son reproducibles, ¿no? También. Bueno, uno de los trabajos que hicimos en el proyecto fue identificar los principios de esas comunidades. Son comunidades muy diversas, pero también intentan ser comunidades que son experiencias que se puedan reproducir, ¿no? De alguna forma sean abiertas. Entonces tenemos pues Wikipedia, Enciclopedia Libre, un montón de código en GitHub, aunque GitHub el software no es libre, pero todas las comunidades que hablan así serían comunidades de Procomún. Tenemos comunidades físicas como la INCO, que gestiona este espacio, ¿no? No es algo físico, pues gestiona este espacio y las comunidades que alberga también. El IETF me parece muy curiosa, que es el organismo que estandariza cómo funciona Internet y es igual cualquiera puede entrar a los grupos y ver cómo se está construyendo los estándares, cómo se construye IP, TCP, HTTP, es todo abierto y cualquiera puede participar. Y los estándares se ponen disponibles a todo el mundo. Vale, pues nos centramos mucho en las comunidades de acá que con Internet están explotando,
Pero todo esto viene de los comunes de toda la vida, de los prados, los bosques comunitarios, que son, no pertenece a nadie y nos pertenecen a todos y a todas. Es el aire, los lagos, ¿no? Entonces, en este contexto queremos contar una historieta, ¿no? Con un artículo que sacó un autor liberalista sobre los comunes y lo llamó La tragedia de los comunes. Entonces, ese artículo decía que los comunes estaban abocados al fracaso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si teníamos un prado y teníamos ganaderos que explotaban ese prado con ganado, los ganaderos iban a querer sacar el máximo beneficio personal, individual. Entonces, iban a conseguir más vacas y más vacas, iban a reproducir más vacas, el prado se iba cada vez quedando sin pastos, sin pastos, sin pastos, y al final perdía todo el mundo y el prado quedaba arrasado. Vale, este era el artículo de los comunes, el cual fue rebatido por Elinor Ostrom, se llama, que es la única premio Nobel en economía, mujer, y sacó un libro que se llama La gobernanza de los comunes. Entonces, ella, bueno, estuvo estudiando los comunes en muchos sitios del mundo y ella decía que eso no es así, que lo que pasa es que alrededor del común se crea una comunidad que cuida de ese común y se establecen reglas de cómo usar cuidar ese común para beneficio de todas las personas y todas las gentes que están gestionándolo. Y nada, pues comentar también que este Hamiten, por supuesto, es una comunidad de procomún en la que todas nosotras estamos participando ahora mismo. Vale. Pues, Antonio. Bueno, pues todas esas comunidades son muy bonitas, ¿no? Y nos gusta participar en ellas. Y una de las cosas que nos gusta decir es que son comunidades horizontales, ¿no? Y que bueno, que todos participamos por igual, etc. Entonces, bueno, esto en realidad no es así. Hay un mito de la horizontalidad y por lo menos en lo que se refiere a la participación, pues es una mentira, ¿no? Lo que realmente pasa en todas las comunidades es que hay una diversidad de formas de participar en ellas. Entonces, suele haber un núcleo muy pequeñito de gente que se encarga de que la comunidad sobreviva, de que la comunidad crezca, de hacer todas las tareas imprescindibles para que la comunidad no desaparezca y se mantenga viva. Son personas que salen del día a día de la comunidad y lo tienen todo en la cabeza. Son el core, ¿no? El núcleo de esa comunidad. Es alrededor de un 1% de la comunidad. Es un porcentaje muy pequeñito. Luego hay un porcentaje un poco más grande de gente como nosotros en el Ingobernable, ¿no? En el Ingoberhub, en el Hub Meeting de ahora, que aportamos nuestro granito de arena para construir el Hub Meeting y que aportamos diversidad, pero que no asumimos esas responsabilidades. Estamos dando valor a la comunidad y, sin embargo, no estamos con la misma carga de trabajo o de responsabilidad que los organizadores, ¿no? Y la gran mayoría de las personas que participan en las comunidades lo que hacen es usar lo que esas comunidades crean. Un ejemplo muy típico es el Wikipedia. Muchas de nosotras usamos Wikipedia a diario, bueno, con una regularidad bastante grande, y a lo mejor no hemos editado todavía, no hemos contribuido nuestro granito de arena. Otras, muchas menos, pero seguro que algunas ya estamos aquí, de vez en cuando tocamos el artículo de nuestro pueblo, de nuestro banda de música favorita, o creamos uno nuevo, ¿no? Y hay un grupo de mucho más pequeño de editores que, a diferencia de lo que se pensaba, no están creando y creando contenido. Cuidan de que la Wikipedia, pues, la ambiente de la Wikipedia sea agradable, que se cumplan las normas de que tiene que haber citas, y si no ponen en cuenta lo que necesita una cita, de evitar que haya vandalismo, y que son este núcleo de la comunidad de Wikipedia. Entonces, bueno, la participación, si ordenáramos las contribuciones de la gente. Aquí estaría la persona que más ha contribuido, aquí la siguiente, etcétera, etcétera. Tiene una forma que siempre
que siempre sigue esa forma, es una power law, una ley de potencias. Y lo que significa es que hay una larga cola de contribuidores que cobran ocasionalmente y un grupo muy pequeñito de gente que está realmente en el día a día trabajando la supervivencia de la comunidad. Entonces, queremos daros un momentito para que penséis en una comunidad, es decir, una comunidad de la que participéis, y que penséis en qué rol adoptáis dentro de esa comunidad. ¿Vale? ¿Tenéis a alguien se atreve a empezar a contarnos comunidades en las que participa? Yo, por ejemplo, yo participo en Wikipedia y he editado unas dos o tres veces la Wikipedia. Entonces, soy un contribuidor ocasional. Por ahí había... Muchas gracias. Luego vamos a intentar explorar técnicas para ver cómo podemos hacer el vivir en estas comunidades más agradable. Pero si queréis compartir alguna otra comunidad de la que participéis y así vemos un poco la diversidad. ¿Sí? Yo participo en el Huerto Urbano Comunitario. Esta es una plaza. El Huerto Comunitario es una plaza. Y entonces, estoy viendo eso que tú dices, pues hay un compañero de gente que es. A ver, que si unos se trabajan más que otros, digamos, físicamente, y después otros que participan de una manera así como neutral, y luego un montón de gente que entra y sale y no participa de nada. ¿Y qué posición la posición estoy como entre el núcleo y fuera, ¿no? Un poco frontera, entre el núcleo y los colaboradores. Sí, sí. Voy a las asambleas. Y digamos, también participo en el web un poco y hablo sobre todo mucho con la gente sobre los problemas que tenemos. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿podemos así? Vale. Es una microcomunidad de gente que se ha propuesto aprender esquerando en Barcelona. Entonces, o sea, somos a la vez beneficiarios, organizadores y los que enseñan, los que aprenden somos lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que como es súper pequeño y muy nuevo el proyecto, sí que vamos rotando todos los roles, ¿no? Vale. Vale, gracias. Entonces, bueno, en la línea con lo que decía la compañera antes, que he tenido la suerte de estar escuchando un poquito mientras preparaba, no he escuchado todo, pero algunas cosas que decía resonaban con lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros hemos ido a esas comunidades a intentar comprenderlas. Ah, sí. Si me pongo un poco más atrás me graba la cámara. Bueno, nosotros hemos intentado acercarnos a esas comunidades para comprenderlas. Y lo que hemos visto es que, dependiendo del rol que asuma una persona en esas comunidades, pues va a tener unas necesidades u otras. Y esto encaja mucho con la comunicación no violenta y de entender las necesidades, ¿no? Muchas veces vemos a gente de ese 1%, ¿no? Del grupo cogollo, del core, ¿no? Del núcleo de la comunidad, que lo que necesitan es apoyar la sostenibilidad de la comunidad, que necesitan delegar y compartir responsabilidades. Y que les gusta evaluar qué es lo que está pasando en la conocer lo que está pasando en la comunidad para evaluar cómo va, ¿no? Pero a la vez que quiere delegar y compartir responsabilidades,
pues no confía, porque otras veces a lo mejor ha confiado en otra gente y no ha funcionado como quería. O cree que va a costar más explicar cómo hacer una cosa que hacerla, que volver a hacerla esa misma persona. Entonces, bueno, en este panfletillo que hemos repartido lo tenéis un poco más detallado. Tenemos las necesidades del core, del 9% y del 90%. Lo vais a poder ir viendo. Pero también es una herramienta fundamental para poder acercarnos a las realidades de las comunidades desde lo que sienten y desde lo que necesitan los distintos participantes, ¿no? Siguiendo con el rol de las del 9%, de esos colaboradores ocasionales, les gusta o tienen la necesidad de ayudar y de apoyar un proyecto en el que creen. O incluso de impulsar iniciativas, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé, no viene a nuestros colectivos alguien que dice, ah, bueno, yo es que tengo este proyecto y creo que cabe dentro de vuestro proyecto un poco más grande, ¿no? Y lo que necesitan también es recibir un reconocimiento de la comunidad de que sí, de que lo que han hecho es valioso, que es interesante. Y bueno, otras muchas cosas que recogen muy bien esa infografía que hizo una compañera que también ha llegado aquí. Y que nuestra habilidad de impresión ha dejado un poco mal, porque hemos fotocopiado y dejado las marcas de corte, pero todo lo bonito viene de otra compañera que nos hizo esta infografía. Y bueno, también las personas que usan nuestras comunidades pues tienen ciertas necesidades, ¿no? Como por ejemplo, el saber si son afines o no a nuestra comunidad, el explorar qué es lo que está pasando y poder consumir o usar lo que estamos produciendo, e incluso encontrarse cara a cara con otra gente y ver si encuentra gente afín. Entonces, bueno, ya le doy la voz a mi compañero que va a explicar un poquito. Ahora voy a contar cositas de cómo estos roles interactúan entre ellos, qué conflictos hay. Lo primero que quería... Bueno, para que seamos capaces de leer qué está pasando en nuestras comunidades y al menos mejorarlas y que sean más potentes y más fuertes. Sobre esto del 1990, cuando se lo contamos a la gente, la gente tiene alivio cuando se da cuenta de que esto también pasa en su comunidad. A mí me ha pasado en los colectivos en los que he participado que hay una presión muy fuerte para que la participación sea horizontal y hay mucha frustración. Entonces, os quería comunicar que esto lo hemos visto en un montón de sitios, que es algo natural y que yo creo que es algo con lo que hay que trabajar y jugar, porque quien está hoy a tope impulsando la comunidad puede ser que dentro de unos meses se canse y dé el relevo a otra persona, que eso es lo bonito de estas comunidades, que no hay jerarquías, no hay un jefe que te dice tú tienes que hacer esto, yo soy el jefe y todos me seguís. Entonces, quería empezar por ahí, que transmitiros esa tranquilidad por ver que estas cosas se reproducen. Vale, pues quería... Lo siguiente de lo que quería hablar es la visión. La visión de la comunidad, que es súper importante, porque los cores lo tienen súper claro, saben cómo quieren cambiar el mundo. Y hay una cosa muy chula, que es que la gente que participa en esa comunidad se siente muy atraída por esa visión. O sea, están muy convencidos, que coinciden. Entonces, un consejo aquí sería comunicar la visión, comunicarla bien, el incidir en por qué estáis haciendo esas cosas de muchas veces de forma voluntaria y porque la gente se identifica. Y podemos coger, por ejemplo, el Hub Meeting, el comunicado del Hub Meeting, ¿no? Que presenta esa distopía en la que las grandes corporaciones dominan la sociedad, ¿no? A mí me da mucho miedo eso, ¿no? Es como, ¡uf! Realmente vas a vivir... A mí me dan ganas de venir aquí a parar eso, ¿no? Entonces, pues, ahí el tema de la visión es un punto muy importante. Lo siguiente que quería hablar es de la bienvenida. Que la gente que tira de la comunidad no se da cuenta que cuando tú llegas a un sitio no tienes ni idea de quién está detrás de la comunidad, en qué
momento están, si están quemados, si están de bajón, si ayer, o sea, yo no soy colega de fan meeting y yo aquí no tengo ni idea de quién está currando, quién se está dejando la piel, si hay mucha gente, poca gente. Entonces, en ese sentido, si queréis que vuestras comunidades crezcan, es bueno poner una serie de indicativos, como de señales, que para hacerles mejor, más agradable o más, para mejorar la bienvenida, ese aterrizaje a la comunidad. Por ejemplo, si usáis Ubuntu o Debian o otra distribución de GNU Linux, no vais a tener ni idea, en principio, si os coge un colega os la instala o la instalaré vosotros mismas, de que hay un montón de foros, hay un montón de sitios donde se gestionan esos errores, que en cualquier momento podéis ir ahí y decirme, esto no me funciona, y hay mucha gente que te va a contestar. Entonces, por ponernos también en ese momento de 90 de consumidores, con ese ejemplo. Y llevándolo también a... Bueno, quería hablar también que yo soy desarrollador web y eso, hay muchos proyectos que lo hacen genial. Cuando tú usas una librería o un programa, tienen una página web donde dice, el código fuente está aquí, esto sirve para esto, si tienes un problema, vente aquí. O sea, hay como 5 o 6 cosas que están, generalmente los proyectos lo tienen en la página web, muy recogidito, y yo creo que eso se puede extrapolar a otras comunidades, otros sitios. No sé, pensar en vuestra página web, la página web de vuestra comunidad o tal, qué tipo de información estáis dando para que la gente se una y os conozca. Y quería también contar el ejemplo de los centros sociales, que pues yo, remitiéndome hace 15 años cuando empezamos en Raíles, en Barajas, éramos muy paranoicos, y entonces la gente que estábamos participando allí, cuando entraba alguien nuevo, estábamos ahí de, uy, este seas tu pa, mirándole, no sé yo si me fío, no sé qué. Entonces la sensación de que dabas hacia afuera cuando entraba alguien que no tenía ni idea, estaba llegando de nuevas, era muy de hermetismo, muy de grupo de colegas, muy de ¿qué hago yo aquí? Me piro, ¿no? Y entonces había una persona que en otro centro social que lo hacía muy bien, casi demasiado bien, porque eran unas chapas terribles, que cuando llegaba esa persona, pues la preguntaba, se presentaba lo primero, le preguntaba qué intereses, por qué había ido a ese centro social, qué estaba buscando, porque además hay, lo que pasa en estas comunidades como la Ingobernable, es que son comunidades cascarón, nosotros las llamamos comunidades cascarón, que albergan muchos proyectos dentro. Entonces la gente se siente atraída por muchas cosas distintas, lo que pasa en MediaLab también. Entonces el hacer ese nexo de conexión, de ese matching, ¿no? De ver qué está buscando esa persona y ponerle en contacto con el proyecto adecuado, es una labor muy, muy importante en este tipo de centros. Vale, pues el tema de las tareas. Esto es tarea para escribir libros. El tema de responsabilidades, qué hace qué, quién hace qué, etc. He sacado esta foto de feministaillustrada.com, un poco llenados al off-topic, porque tiene que ver bastante, pero bueno, la voy a explicar un poquito. Le da la vuelta al rol, ¿no? De pues, la típica vida en pareja, en el que las mujeres generalmente llevan más el trabajo doméstico, a ver, me atrapo. Entonces, entonces está la típica imagen del chico, que aquí está dado la vuelta, ¿no? De ahí leyendo y diciendo, bueno, te ayudo en algo. Y no se da cuenta de que hay mucho trabajo de mental, de saber que hay que cocinar,
de organizar la lista de la compra, de a ver quién pone la lavadora, ¿no? Y entonces simplemente, bueno, pues te ayudo y con eso ya estoy aportando mi granito de arena, ¿no? Y sin, cuando realmente debería de ponerse en ese papel de asumir responsabilidades en cuanto a la gestión de las tareas del hogar, ¿no? Entonces aquí está dado la vuelta y que, a mí es una cosa que en género me gusta mucho, es cuando tenemos, hay algo así que nos rechina, es darle la vuelta y poner un chico donde una chica donde un chico, y ahí a mí me hace clic de muchas cosas, de ver muchas historias de género. Bueno, el caso es que, volviendo a las comunidades, está el core hiper super quemado y la otra persona que quiere aportar con su buena intención, que son las comunidades, ¿vale? No la vida en la pareja, que es otra cosa, pero diciendo te ayudo. Entonces a mí eso me recuerda una anécdota de cuando organizamos las fiestas del barrio del Pilar y yo estaba implicado, que son ahora, por cierto, estuvimos ahí por allí. Bueno, el caso es que yo me acuerdo una core que estaba ahí súper a tope. El día del montaje, pues con la decoración, sí que los proveedores, que hay que llamar al de hielo para mañana, tal. Y entonces llegar gente con toda su muy buena intención y decir, ¿te ayudo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y esta persona decir, no, mira, déjalo, pasó. Con todo el estrés, pensaba, es más, a mí me cuesta más contarte todo lo que hay que hacer que hacerlo yo, directamente. Entonces, eso pone de manifiesto ese choque que hay muchas veces entre cores que quizás deberían de pararse un poco y explicar las cosas, tomarse ese tiempo, porque eso hace que gente que quiere contribuir se involucre, se vaya involucrando dentro de la comunidad. Y también, pues, pone de manifiesto la otra cara de gente que quiere ayudar, no sabe por dónde empezar, porque no está en todo ese proceso de hace un mes, de asambleas, de comisiones, de logística, de tal, de los quemes, de que tengo que llamar a tal, no sé qué. Pero, y entonces es como con toda la buena intención y se lleva ese hachazo de no hay nada que hacer. Y bueno, aquí también quería resaltar el tema del, digo, me estás mirando, ¿quiere? No, pues a ver si cuando cambiemos la diapositiva. El problema de la confianza, que es también un problema que sale mucho, es, vale, yo dejo que me ayudes, pero quiero que hagas la tarea, quiero saber cuándo está hecha y quiero que la hagas bien. O sea, quedarme con la respuesta, con la tranquilidad, porque quien tira del core tiene esa responsabilidad de que las cosas salgan, porque se necesitan para llevar a cabo la misión. Entonces hay un problema de, vale, te digo que hagas esto, pero ¿y si lo terminarás bien? ¿No? Y si me dirás cuándo lo has hecho, porque llamar a los hielos, por ejemplo, al proveedor de hielos para que al día siguiente haya hielos y se puedan servir en las fiestas, ¿no? Pues es que si no hay hielos, al día siguiente, ¿qué hacemos? Nos vendemos minis y no nos podemos financiar. Entonces, agradecemos al proveedor, pero has quedado bien a una hora. No, esa tensión ahí de que cuesta, que es aflora al delegado. Vale, y, sí, ya está. Y otras dos cositas más. ¿Perdón? ¿Termino? Sí, claro. ¿Y qué propones para evitar eso? ¿Qué propones? ¿Dejar claro a la otra persona cuáles son tus necesidades? Por ejemplo, claro. Sí, es de, se puede contar de, mira, es muy importante lo del hielo, porque si no, mañana no tenemos hielo. Entonces, cuando eso, dímelo. Cuando ya se ha hablado, dímelo. O ponte en contacto con el del turno de mañana que va a tener que estar ahí para hablar con el proveedor. Y luego es delegar. Es que no.
O si no confías, si no dejas que la gente se equivoque, no. De todas formas, luego, la confianza, ¿no? O sea, luego vamos a intentar abrir una reflexión más participativa de, con todo esto que tenemos, cómo podemos crear herramientas que solucionen problemas que existen poniéndonos en las necesidades, en los sentimientos de la gente, dependiendo de los roles que, en los que están, ¿no? Ese es uno de los de las cosas que nos gustaría haber solucionado con el proyecto y que no conseguimos del todo solucionar, pero bueno, vamos a presentaros cómo lo intentamos y a lo mejor alguien tiene otras ideas que podamos compartir, ¿no? Pero sí, muchas gracias por el apunte, porque realmente ese es el quid de la cuestión, cómo abordamos soluciones, ¿no? Bueno, dos cositas ya y termino esta parte y ya y abrimos ahí el debate al final. El tema de la cultura. Ahí, cuando llegas a una comunidad, hay una serie de vocabulario, de términos, de anécdotas que la gente que llega no tiene ni idea que existe. Y hacer esa. Ponerles en contexto y tal es súper importante. Y la última, el tema de la tanta información, ¿no? Listas de correo, grupos de Telegram, lo que sea. Hay gente que hace así, ¿verdad? Porque es que no estás ahí, no. Hay gente que no, que se va a leer hasta el último detalle y quiere enterarse, pero hay un problema en las comunidades de darle la información a la gente, que el tipo de información a según la persona que necesita esa información. Por ejemplo, es cuando se hacen asambleas, ¿no? Comunicar en alerta los acuerdos y las tareas con los responsables. Es como información ahí muy sucinta y, bueno, que y evidentemente es distinto de la gente de fuera que no está en esas asambleas, no está en esos procesos y va a querer descubrir qué le da la comunidad. Bueno, entonces, nosotros hemos intentado utilizar pues, esto que habíamos aprendido para pensar en herramientas que ayudaran a las comunidades. Y es muy difícil, ¿no? Es un proceso de ir, pensar una herramienta, enseñarla, ver lo que la gente te dice, intentar descubrir qué necesidad hay detrás de lo que la gente te dice, ¿no? En línea con lo que hablaba nuestra compañera antes, porque muchas veces dice, no, es que necesito un calendario. Bueno, no, lo que está sintiendo es que, pues eso, se encarga de transmitirle información sobre los eventos siempre y le está saturando o cualquier cosa. Entonces, la idea es presentar aquí algunas herramientas que hemos desarrollado y también abrir al diálogo, a las propuestas, herramientas que se os ocurran, que se hayan funcionado en vuestras comunidades. Y nosotros vamos a hablar de herramientas digitales, porque es lo que hemos estado haciendo, pero también alguna analógica y abrimos paso a que herramientas analógicas pues, se comenten también aquí. Entonces, bueno, la principal herramienta que desarrollamos es Team, T-E-E-M, que luego, pues, si estáis interesados, os enseñamos. Y la idea era justo intentar dar el enclavo de cómo facilitar a la gente que quiere echar una mano, conocer proyectos que le interesen y encontrar tareas que pueda hacer de forma sencilla para apoyar a esas comunidades. Entonces ofrecíamos una galería de proyectos, ¿no? Y cuando la gente escogía un proyecto que le interesaba, pues podía ver, nosotros creíamos, un documento en el que iba a estar explicado el proyecto y iban a encontrar tareas dentro del proyecto. No sé si se ve muy bien, pero es un pad donde hay tareas, una cosa que se puede ticar, se puede poner un tic cuando ya esté hecho. Ahí ponía, necesitaremos herramientas de carpintería. Entonces la gente podía comentar en esas tareas y decir, ah, bueno, yo me encargo, pero ¿qué herramientas necesitáis? No, ah, bueno, necesitamos una cena y un martillo, venga, genial. Y nuestra intención era esa, nuestra intención era que de esta forma la gente que más trabaja pudiera explicitar qué es lo que necesita para que la gente que quiere echar un cable pudiera hacerlo. Hicimos muchas versiones de esto, al final se nos acabó el presupuesto y no seguimos desarrollándolo y no fuimos capaces de conectar con, bueno, las comunidades no lo han utilizado mucho. Hay alguna comunidad pequeñita que sí que lo ha utilizado, pero no se llegó a utilizar. Pero esa era la idea, pensar en
tenemos un problema de participación, pero vamos a pensar en cómo lo ven la gente que está más trabajando en ello y cómo lo ve la gente que quiere participar, ¿sí? ¿Qué problemática o qué encontraba la comunidad con todo para utilizar el software que había desarrollado? ¿Qué problemáticas que también se encontraba con respecto a software de interfaz con el usuario? Hay muchas cositas, ¿no? Desde pequeños bugs que te echan para atrás hasta pues que realmente nosotros creíamos que bueno, igual que los documentos internos son ilegibles para la gente que quiere entrar y colaborar, no sea ningún acta y va a decir, bueno, yo puedo hacer esto. Creíamos que eso iba a ser algo intermedio, que los que iban a trabajar en esos proyectos iban a escribir un proyecto de forma que fuera entendible para la gente que les iba a poder ayudar, pero no, volvían a utilizarlo como utilizaban los packs internos y volvía a ser algo totalmente ilegible. No llegamos a explorar ideas como compartir una necesidad, una de esas tareas, por redes sociales, para poder decir, bueno, yo es que conozco gente con herramientas de carpintería, se lo voy a enviar por Telegram. Pero fue una de las cosas que exploramos. Al final, cuando desarrollas esto, herramientas, tienes que estar probando todo el rato, acercándote y viendo qué es lo que falla. Y hay cosas que son por tu herramienta y hay otras pues, que no lo son. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que comunicar desde el principio era fundamental. No contamos con una buena comunicación profesional hasta bien entrado el proyecto, hasta el final del proyecto. Y de repente vimos un montón de gente viniendo a probar nuestra herramienta, que nos hubiera venido muy bien en su momento para generar feedback, generar comunidad, pero ya era tarde. Otra cosa, diseñadores, es fundamental. Elena, que es la que nos ha diseñado los papeles, a mí nos diseñó la interfaz, que por fin hizo que se entendiera un poquito más la herramienta. Pero no tuvimos a una diseñadora con nosotros desde el principio del proyecto. Y eso es algo que no volveremos a repetir, esperemos. Hay muchas cositas, pero la idea que queremos transmitir es, a veces podemos fallar, pero lo que hay que hacer es escuchar y enseñar y volver a repetir, volver a aprender. Y bueno, Carmen quería a lo mejor participar. No, un comentario sobre lo que habéis dicho antes, que es interesante, el tema de involucrar a la gente, que hay una, desde las comunidades hay ciertas personas que se les da de forma natural, son los conectores, que es gente que conoce a la gente de la comunidad, y yo los llamo los lidiantes profesionales. Entonces es el que conoce las habilidades de los demás y les dice, oye, pues a lo mejor para esta tarea esta persona, y luego convence a la persona y le lía para que haga las cosas. Y eso, lo que pasa es que eso tiene una parte humana, ¿no? Que a lo mejor en un software es más complicado. Sí, los lidiantes profesionales fue otra de las cosas que intentamos pensar cómo se podría implementar, pero es cierto que hay comunidades que funcionan muy bien por eso, porque hay gente que es capaz de conectar. Bueno, pues tú que quieres aprender de esto, pues tenemos que hacer esto. Otro, no hablas o no sé qué, te presento. Sí, es cierto que hay otras herramientas. Bueno, no queremos tampoco detenernos mucho en herramientas concretas. Esta es otra que a lo mejor se explica mejor Antonio. Sí, es una. Para atacar ese tema de que siempre la misma gente se lleva las tareas, es. Se está usando en esas piluca en otros dos colectivos más para organizar los repartos semanales de las cestas. Entonces salen los turnos de a quién le toca cada semana ir el martes a recoger las cestas y el jueves a limpiar el espacio. A preparar las cestas, perdón, y el jueves a limpiar el espacio. Se usa también para la limpieza de otros centros. Y la verdad es que está muy contenta, la gente que lo usa, funciona bastante bien porque manda recordatorios por email y tal. Y ahora mismo está cerrada porque no tiene control de seguridad y hay emails personales, pero si alguna persona estés interesada en usarla en vuestro colectivo, encantado, venís luego y pillo nota y el contacto, y cuando ya se implante el control de seguridad, pues lo abrimos. Bueno, y otra idea que tuvimos, que al final se concretó en un juego de Trivial para grupos de amigos, pero la idea surgió, eso funcionó, el Trivial para grupos de amigos, en una cosa que había desarrollado Antonio y que le había funcionado muy bien, y pensamos que era una muy buena forma, a lo mejor, de recoger esa cultura de la comunidad y aprenderla jugando, ¿no? Pues todos esos chascarrillos, todas esas normas, pues la pregunta,
cualquier cosa. ¿Qué es un nodo en el Hack Meeting? ¿O cuántas personas fueron al Hack Meeting de Barcelona de no sé cuántos? ¿Cuáles son los valores del Hack Meeting? Son preguntas que pueden ayudar a sentirse integrado y a conocer la cultura de la comunidad y a la vez a detallarlo, ¿no? Porque muchas veces la información la tienen solo los miembros más activos y entonces no es accesible para todos. No sabemos cómo colaborar porque no está escrito en ningún lado, no sabemos las normas, ¿no? También hablábamos en la charla anterior que las normas está bien que estén explícitas, ¿sí? ¿Se puede usar eso para implementar el código de conducta en la lista de Hack Meeting? O sea, como un modo de aprendizaje de código de conducta. Se podría a lo mejor. ¿Cuál es la norma de, pues yo qué sé, qué es lo que hay que hacer cuando ves una agresión sexista? Y una de las respuestas es la adecuada. Creemos que es una herramienta que podría haber servido muy bien para transmitir la cultura. También es cierto que se dejó de desarrollar y de investigar. A lo mejor se puede retomar si hay interés. Y está por explorar. Todavía no sabemos si funcionaría o no. Pero lo lanzamos a ver si creéis. ¿Os parece una buena idea? Después de lo visto en el canal, yo creo que eso también puede tener aceptación. Puede tener aceptación. Para el próximo Hack Meeting hacemos un trivial. Y bueno, la idea es que, como decía antes, sí, perdona. ¿Pero qué pasó en el karaoke? Creo que es una herramienta más para usar difusión y divulgación sobre software libre, valores y demás, las canciones van sobre software libre. Yo personalmente me he volcado porque ninguno de sus formatos está volcado casi y me quedé en la puerta que no hubo contrato, ¿no? Entonces digo yo que puede funcionar. Sí, sí. Gracias. Bueno, y la idea, bueno, los memes que se hicieron en el Hack Meeting son una herramienta para transmitir la cultura del Hack Meeting, ¿no? Y ese es uno de los memes que había, ¿no? Y si te digo que para venir al Hack Meeting no hace falta programar, y bueno, lo recojo, y si te digo que para hacer herramientas, ¿no?, para las comunidades no hace falta programar, pues seguro que lo sabéis, ¿no? Y a lo mejor podemos pensar en otras herramientas analógicas, algunas que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, las actividades que tenemos ahí abajo, el amadrinaje, ¿no?, que puede hacer que una persona que conoce la comunidad le explique todo lo necesario a otra persona que se está acercando, pues eso, a transmisión de cultura, de valores, aquí la limpieza la hacemos entre todas y a ti te va a tocar dentro de una semana y tienes esta herramienta. Cosas como hacer días de bienvenida, ¿no?, o eventos de bienvenida, hacer tutoriales y bueno, yo creo que aquí ya es donde abrimos un poco el debate y podemos empezar a compartir a lo mejor herramientas que nos han funcionado o cosas que se nos ocurren pensando en la gente que puebla nuestras comunidades y qué necesidades tienen, cómo podemos solucionar algunos de los problemas. O dudas que tengáis sobre cosas que os hayan resonado. Sí. Cualquier duda, cualquier comentario de mi comunidad también pasa esto, o bueno, no pasa, esa es mi experiencia, también es muy interesante compartirla para que no hablemos tanto nosotros y también podamos hacer que eso sea un poco más enriquecedor. Para mí, de los puntos fuertes de la organización del Hack Meeting siempre ha sido la bienvenida y es el núcleo del InfoPoint, que este año ha quedado un poco para adentro y yo creo que ha faltado el